Y muy buenas a todos, gente. Yo soy Bon, estás aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar comentando, obviamente, los 10 destinos menos populares de este mes de noviembre. Aparte de eso, tenemos una misión muy importante que ahora os comentaré rápidamente. Y sí, gente, estamos comentando los de noviembre. Algunos de vosotros me habéis comentado, pero bueno, el mes acabó hace un par de días. ¿No podrías haber subido este vídeo un poquito antes? Y no, gente, tal y como pone en la página, de hecho os pondré una imagen ahora de fondo, los tops se actualizan el último día de cada mes. Así que bueno, esta es la forma correcta, yo creo, de hacer el top de este mes, ¿no? Justo cuando se acaba el mes, pues hacer el top. En cualquier caso, lo dicho, vamos a estar comentando los 10 destinos menos populares. Y tengo, antes de comenzar, una misión muy importante para todos vosotros. Como siempre, os dejaré la página para que votéis vosotros a vuestros favoritos en los comentarios. ¿Y cuál es la misión de hoy? Por favor, gente, tenemos que salvar a Francois, ¿vale? Ya sabéis, un ídolo en este canal, el cerdito verde Francois, el cerdito radioactivo, el más lindo de todos, y ha estado a 10 posiciones, simplemente a 10 puestos de entrar en este top de los menos queridos. No podemos dejar que eso ocurra, gente. Por favor, os mando el mensaje de todos a votar a Francois y salvémoslo del top de los menos queridos, ¿vale? De hecho, el mes pasado estuvo solo a 3 puestos de entrar aquí, así que, gente, esto no puede seguir así. Salvemos a Francois, vote for Francois en los comentarios, ¿vale, chat? En fin, vamos a comenzar, ahora sí que sí, tras esta introducción un poco diferente, con los 10 destinos menos queridos de este mes. Y en el puesto número 10, como siempre, vamos a ir del 10 al 1. El último es el menos querido, que de hecho es una sorpresa a mi parecer. Vamos a comenzar ya. Os dejaré la foto del vecino y de su casa en cuestión. Puesto el número 10, en esta ocasión tenemos a Rocco, el hipopótamo. Ya sabéis, los hipopótamos no suelen ser una especie muy querida. La verdad que a mí personalmente no me gusta ninguno, si soy sincero. Y bueno, pues Rocco está aquí. La verdad que su casa es un poquito rara, es como una obra o algo así. El personaje en sí, pues no me acaba de convencer. Sus ojitos, su expresión no me transmite buena vibra. Así que bueno, personalmente yo lo podría poner aquí. Obviamente, lo dicho, esto es un top votado por la comunidad, no lo hago yo. Así que bueno, si está vuestro vecino favorito, como siempre digo, no os enfadéis porque esto no lo hago yo a dedo, ¿vale? Vale, vamos a pasar directamente hacia el puesto número 9. Y efectivamente tenemos una compañera de Rocco. ¿Y por qué digo una compañera? Pues porque es otra hipopótama. Y en este caso tenemos a Ofelia. Ya sabéis que a mí Ofelia no me gusta nada de nada. Así que bueno, entiendo bastante bien que esté por aquí. Lo dicho, si es una de vuestras vecinas favoritas, lo siento. Su casa, si os soy sincero, me parece bastante chula, comparada con muchos otros vecinos. Si fuese solo por casas, creo que estaría en un buen top. Pero bueno, estamos hablando también del personaje. No me gusta nada. Creo que el pelo es lo que le hace ser tan horrible, a mi parecer. Pero bueno, por lo demás tampoco está mal. El colorcito rosita está bien, los ojitos están bien, pero sí, definitivamente no me acaba de convencer. Puesto número 8, para algo sorprendente a mi parecer, y es que tenemos a un pájaro. Y es que nunca tenemos a pájaros en este tipo de tops, gente. Y estamos hablando del pajarito Picuet. Sé que es el favorito de alguno de vosotros, de hecho incluso. Y bueno, me sabe un poco mal, pero a mí tampoco es que sea un personaje que me encante mucho. Su casa, oye, no está mal. Y el personaje me sorprende que esté por aquí, porque lo he dicho, creo que es de las primeras veces que vemos a pájaros en tops tan bajitos. Pero bueno, ahí está Picuet. Es lo que pasa, y es que Picuet no es la única sorpresa. Es que vamos a pasar a una sorpresa aún más increíble, a mi parecer. Puesto número 6 para Aquilino, gente. Tenemos a Aquilino, una águila. Creo que también es de las primeras veces que tenemos a un águila en esta zona de peligro de los vecinos menos queridos. Y me sorprende, de hecho, que sea Aquilino. Creo que me parecía, o al menos a mí, me transmitía como bastante popularidad, obviamente. No tanto como Rosetna y este tipo de personajes de este tipo de vecinos. Pero Aquilino nunca pensé que lo llegaríamos a ver en el puesto de vecinos menos votados. En fin, vamos a ir a por el siguiente. En este caso tenemos a Jimena, una ratoncita, la cual lamentablemente no es la primera vez que la vemos por aquí. Parece ser que la comunidad, oye, no le acaba de gustar Jimena. A mí me sorprende, no me parece para nada de los peores ratoncitos del juego, pero para nada. Su casa además también me parece bastante chula, inspirada, ¿no? En lo que viene a ser también no solo la casa sino el personaje en toda esta cultura. Y bueno, no entiendo muy bien por qué Jimena está por aquí, pero bueno, ahí estamos. Vamos a pasar ya rápidamente a por el top 5 vecinos menos queridos de este mes. Os voy diciendo que hay un oso hormiguero, hay un ratón, hay un cerdito, hay una rana y hay un león, gente. ¿En qué orden? Buena suerte. Intentad adivinar quiénes son. Decidlo en los comentarios antes de que lo diga. Os dejaré un corazoncito. Y efectivamente, puesto número 5 para Rosanari, oso hormiguero, que a mí personalmente no me gusta. Así que entiendo que esté
en lo que viene a ser este top de los menos queridos por la comunidad. Sé que alguno de vosotros lo tenéis en vuestra isla, le tenéis bastante cariño. Bueno, ya sabéis, gente, votad por él y así el siguiente mes no estará por aquí. Pero primero también votad sobre todo a Franfua, gente. Que no vea yo que no votéis a Franfua. Es broma, obviamente votad lo que queráis. Puesto número 4, vamos a ir a por el siguiente. Tenemos al ratoncito Sato. Ya sabéis que es el vecino que personalmente menos me gusta de todo el juego. Esas patillas me parecen horrible. La combinación de colores azul con las orejas que son como granate marrón, etcétera, no me acaba de convencer tampoco. Así que bueno, ahí está Sato. Otro mes más que aparece por aquí. Parece ser que no es el vecino menos querido solo por mí, sino que parte de la comunidad tampoco le mola. Si no, no estaría por aquí siempre. Y ahí está Sato. Vamos a entrar a por el puesto, a por el top número 3 de este mes, que tiene una sorpresa bastante grande a mi parecer. Top número 3 para una cerdita. En este caso tenemos a Thalía. Habíamos tenido a Peggy por aquí algún que otro mes, pero en este caso pues tenemos a Thalía. Yo digo la verdad, no me parece tan horrible. Obviamente no es un personaje, un vecino que a mí me gusta mucho, pero tampoco me parece tan horrible como para estar en el top 3 de los menos queridos con la cantidad de vecinos que tenemos. Pero bueno, además su casa también me parece bastante bonita. Me recuerda a una casita de la playa, no sé por qué. Supongo que por el suelo, no por otra cosa. Pero bueno, decidme si estáis de acuerdo con este top, si pensáis que está mal hecho en cuanto a que la comunidad se ha equivocado mucho este mes o no. Lo he dicho, decídmelo por los comentarios. Y vamos ahí ya, ahora sí que sí, con los dos menos queridos de este mes de noviembre. Puesto número 2 para la rana Ranolfo. Y es que el pobre de Ranolfo ya aparece aquí casi cada mes. Es uno asiduo a este top de los menos queridos. Siempre está aquí con Sato y alguno que otro más. Pobrecito Ranolfo. No me parece un vecino muy bonito, pero es que tampoco me parece de los más feos de todo el juego. En cualquier caso, no es muy querido por la comunidad, una pena. Ahí lo tenemos, su casita, la verdad que me parece muy bonita. Sobre todo para otoño, creo que era un vecino a tener en cuenta para tener en vuestra isla. Y vamos a ir a por el vecino menos querido de este mes de noviembre. Lo dicho, a mi parecer, una gran sorpresa. Y no lo digo por nada, y es que es un león. Los leones no suelen estar en estos tops, como mucho uno, pero en puestos más alejados del peor. Y en este caso tenemos al león Rogelio, gente, vecino menos votado de este mes de noviembre. La verdad que su casa no está mal, tampoco es algo espectacular. Y el vecino en sí, lo dicho, tampoco es uno de mis favoritos, pero no me parece ni mucho menos el peor de todo el juego o el menos querido. Yo nunca lo diría que fuese por parte de la comunidad. Pero bueno, ahí está el león Rogelio. ¿Qué os parece? Decidme vuestra opinión sobre él. ¿Pensáis que merece este top de vecino menos querido este mes? ¿Pensáis que es mejor vecino de lo que la gente cree? ¿De lo que la gente opina? Decidmelo por los comments y poquito más. Antes de despedirme, gente, recordad nuestra misión. Tenemos que votar a Franfua. Por Twitter lo diré de vez en cuando. Votemos a Franfua. Actualmente está en el puesto número 113 en la última categoría, ¿vale? Es decir, que está pues... ahora os lo digo, está literalmente a 9 puestos, no, a 9 no, perdona gente, me estoy liando, está literalmente a 17 puestos de estar en este top, gente. Salvado a Franfua, votad a Franfua como vuestro vecino más querido, gente. A ver hasta dónde lo podemos meter, estaría gracioso que subiese bastante, pero bueno, tiene muchas categorías por delante, de hecho está en la última categoría. Y poquito más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad ahí un buen like. Comentadme qué opináis de este top. Si pensáis que hay algún vecino infravalorado que debería estar mejor valorado, etc. Suscribiros, ya sabéis, si vienen actualizaciones prontito en Animal Crossing. Las comentaremos por el canal, etc. Así que nos vemos prontito con más, gente. Espero que os haya gustado. Un saludo y adiós. Voten a Franfua.